Hola amigos, soy Kila y hoy os voy a enseñar cómo agitaros en Ring of Elysium, o también llamado Europa, un Battle Royale, es decir, un juego Battle Royale. Para quien no sepa lo que un Battle Royale es, tipo PlayerUnknown's Battleground o Fortnite. Pero este es gratuito, es tailandés y viene a ser el que va a dar caña a Fortnite y a Battleground. ¿Por qué digo esto? Porque tiene cosas que los otros podrían mejorar. Es como, yo lo veo como un PlayerUnknown's Battlegrounds mejorado. La única pega que tiene es que es ahora mismo tailandés. Por eso os voy a enseñar cómo registraros. Luego el juego, lo que es jugando, está en inglés, pero tiene alguna cosilla en idioma tailandés. Y dudo mucho de que sepáis ese idioma. Así que os voy a enseñar cómo registraros. Es muy fácil cómo iniciar la descarga y, como no, cómo poder jugar a este juego llamado Ring of Elysium, que próximamente estará en nuestro país. Lo primero es entrar al canal, bueno, a la página web que os pondré en la información del vídeo, que también podréis verlo arriba y lo podréis copiar, pero lo podréis ver perfectamente en la información del vídeo que os pondré abajo. Vamos a darle donde pone registras o registrasi. Y aquí nos vienen dos opciones, ¿vale? La de la izquierda y la de la derecha. Vamos a darle a la de la derecha, la que pone Akung Arena. Perdón, la que pone Tirak Puni, Punja. Vamos a leerlo tal cual lo pone. Aquí nos vamos a registrar, ¿vale? Vamos a poner un nick, una contraseña para ese nick. Vamos a volver a poner la contraseña y un email, ¿vale? Y aquí lo suyo que pongáis ya Tailandia. Que no lo queréis poner ahora, lo podéis poner luego, ¿vale? No hay ningún problema. Pero si lo ponéis ya, os va a ahorrar disgustos para luego. Es decir, podéis elegir ya Tailandia y ya está. Le dais aquí para aceptar los términos y os registráis. Os llegará un email o no os llegará. A veces si tarda un poquito más en llegar o no. Si veis que no os llega, intentad loguearos, no hay ningún problema. Bueno, después de haberlo registrado, tenéis que darle otra vez aquí, ¿vale? Y ahora hay que darle a esta opción para bajaros el launcher. El launcher lo instaláis donde queráis que os instale el juego y luego lo ejecutamos. Si no se ejecuta, yo lo voy a ejecutar y os lo voy a enseñar el launcher. Este es el launcher. Como es normal, os vais a loguear. Vale, si os loguea, de lujo. Si no ha habido ningún problema y podéis loguearos. Si elegís esta opción, se es para recordar vuestra contraseña. Nos logueamos y esperamos que se logueen un poquito. Ahí va. Bien, ahora aquí puede pasar dos cosas. Si no veis el juego, es decir, si os salen otro juego pero no veis el de Roe, tenéis que iros aquí arriba. A donde está el típico icono de configuración. Y aquí elegir Tailandia. ¿Vale? Tailandia. Elegir Thailand y aceptar que aquí o cambiará los juegos que están disponibles en esa zona y os saldrá Roe. Lo elegir, es elegir Roe y se os instalará. En el caso de que queráis añadir amigos, por ejemplo a mí, si me quería añadir, tenéis que darle al más, ¿vale? Y aquí buscar el nombre y darle a Cari. Cari de cariño, lo que sea. Y me podría agregar. Bien, una vez que ya os haya instalado el juego, es tan fácil como dale, ¿vale? Empezará a descargarse y demás, ¿veis? Y a ver main, que es lanzar el juego, digo yo, o a empezar el juego. Bien, una vez dentro, vamos a ver lo que nos sale y os voy a enseñar tanto a buscar partida en solo como en dúo y cómo agregar, bueno, agregar... compañeros y un poquito la interfaz que está en tailandés, está en símbolos raros, pero yo os voy a enseñar. Hice un curso de 2 horas de tailandés para pros y tengo que admitir que me ha venido muy bien. Así que bueno, vamos a para adentro. Vamos a empezar, vamos a dar el juego. Vale. Bueno, pues esto es el menú de Roe o Europa. Os voy a enseñar un poquito lo que hay. Esto sería el menú principal. Bueno, un segundo que os grabe el cursor. Si no, vamos a estar aquí haciendo un poco el parguela. Ahí está. Bien.
Ya había el curso, ¿vale? Perfecto. Mira, esto sería menú, el menú principal. Esto sería el menú para nuestro personaje, ¿vale? Así, ¿no? Para equiparlo según vayamos ganando lo que sería el distinto complemento. ¿Veis? No tiene más hoja de vuelta. Esto sería para abrir cajas. Esto sería para comprar las cajas con los puntos que vayamos ganando según vayamos jugando. Aquí veis los puntos que están aquí abajo. Y esto es lo que cuenta la caja. Es igual que el Pudgy. Que el Pello no para el Gron. Y esto es, digamos, la estadística. Está en tailandés, así que no me importa. Cuando ya esté en otro territorio, ya podremos entenderlo. Bien. Segunda opciones. Un segundo punto. Opciones. Aquí abajo en la rueda están las opciones. Lo que nos importa y nos interesa es lo del tema de los gráficos. Aquí sería para elegir resolución. Aquí para elegir entre pantalla completa y ventana. Y aquí para la calidad de los gráficos. No sé muy bien. Supone que este será medio. ¿Vale? Y alto, seguramente. Este será para aceptar. Digo yo que será para aceptar. No me acuerdo porque yo digo. El curso que hice allá de tailandés no fue para mucho. Y ya está, ¿vale? Ahora bien, si queremos agregar a alguien. ¿Ve? Yo tengo agregado a mi amigo Nintendero. Si queremos agregar a alguien que sepamos que jugar, y por ejemplo, si me quería agregar a mí, que soy Killer Samus con K mayúscula, tenéis que darle aquí abajo. Poner mi nick, ¿vale? Por ejemplo, Killer Samus. Y darle al amarillo. ¿Vale? O harán esta pregunta. La voy a dar. Y os saldrá esto. Y automáticamente os dirá que, bueno, tontería que a mí me va a salir porque me he invitado a mí mismo, pero saldrá como en verde que alguien os ha invitado. ¿Para qué? Pues bueno, es fácil. Esto de aquí, la primera opción es para jugar solo. Y la segunda opción para jugar dúo. Le damos aquí. Elegimos Nintendero. Le llegará la invitación y nos saldrá aquí para jugar dúo. Le damos al amarillo y jugaremos automáticamente en dúo. Pero yo voy a enseñar cómo jugar. Bueno, ¿veis? Si yo ya elijo esto, pues ya sería para jugar. O 4 o dúo. Cancelamos y elijo solo. Al darle automáticamente a solo, ya me está buscando partida. Luego diremos. Luego haré una pequeña comparativa sobre este juego. Bueno, más que nada. Los puntos fuertes de este juego, de Ring of Elysium, ¿vale? Ahora mismo decir tiene que el lanzamiento de la partida al empezar es mucho más rápido que Fortnite o que Player, bueno, PlayerUnknown's Battlegrounds. Es decir, nada más, dale, entramos en una especie de cuenta atrás, ¿vale? Ahora están por ahí los tailandeses diciendo cosillas. Empezamos en una especie de cuenta atrás. Donde nos meten en la partida. A partir de 50 jugadores empezamos. ¿Ten completa la partida o no? Así de fácil. Y bueno, así de fácil ha sido registrarse y entrar al juego de Ring of Elysium. En otro vídeo, si queréis, os enseñaré un poquito y haré una pequeña comparativa entre PlayerUnknown's Battlegrounds y Ring of Elysium. La verdad que ya digo, hay un trailer muy bueno por ahí donde os dice claramente lo que tiene un juego. Y ya de por sí podéis ver, eso, gracias por poco espacio en el disco. Windows, y eso, que me quedo sin espacio. Que el juego mola, que lo probéis, que es gratis y ya está. Lo de meto. Soy Kile, me despido. Hasta la próxima. Adiós.